señor Chá. Miguel, hágalo porque tiene que hacerlo rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Adelante, Miguel! El Wolaha Parade es la celebración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. Acá en Puerto Viejo se llama Wolaha Parade porque a Puerto Viejo en patuá se dice Wolaha y es el Parade de Wolaha que nos representa a nosotros como afrodescendientes. Inició en el 2013 como una actividad que se realizaba en la Casa de la Cultura para celebrar la afrodescendencia en general del Caribe, pero específicamente acá en Puerto Viejo. Mi nombre es Melissa Kessler Reed. Yo vivo acá en el centro de Puerto Viejo, en el corazón de Puerto Viejo. Nosotros los Biggers somos un grupo familiar que se presenta en el Wolaha Parade cada año acá en Puerto Viejo. El nombre Biggers proviene de mi abuela Bibi, que le dicen así desde pequeña. El Wolaha Parade para mí y para mi familia significa solo una palabra, que es unión. Y al final, en cada parade, en cada desacuerdo, cada actividad que hacemos, cada vez que practicamos, siento que nos une como familia. Los días previos al Wolaha Parade son días intensos. Las prácticas se realizan siempre en la casa de nuestra abuela Bibi. Los bailes se hacen ahí. Siempre tenemos una canción que es específicamente la canción que le gusta a ella, que la bailamos todos los años. Y siempre durante las prácticas, ella escucha esa canción y se pone a cantarla y a moverse ahí en su silla con el televisor al frente, pero se pone a bailar y a cantar esa canción. Es uno de los momentos más lindos de todo este proceso, que es el antes del Wolaha Parade. En Soca bailamos, caminamos hasta llegando a Hot Rocks, ya tiene que poner otro. Que van a bailar, poner una de Puente o dos. Wolaha Parade 2023, los Biggers, véanlo y no se lo pierdan. ¡Hola! No, espérense el sábado. En cada vestuario que utilizamos en el Wolaha Parade viene inspirado de nuestra cultura afrodescendiente, que ese es todo el tema del Wolaha Parade, sentirse orgulloso de donde venimos.
3 meses antes del Volada Parade empezamos a buscar los trajes tradicionales, desde el tipo de tela, desde el print hasta los zapatos, los aretes, el peinado. Los trajes son súper coloridos, traen muchos colores vibrantes que lo que expresan son alegría, esfuerzo, valentía, que al final es todo lo que demostramos durante todo el recorrido del Volada Parade y durante todos estos años de lucha que hemos tenido como Pueblo AF. Lo que más me enorgullece del Volada Parade es la unión que hay en toda la comunidad y con todas las personas que vienen de visitantes. Siento que podemos mostrarle al mundo de dónde venimos, todas nuestras raíces, lo que somos y toda nuestra lucha, nuestra cultura, nuestro sabor. Creo que el Volada Parade es una manera de demostrarlo y que todas las demás personas sean parte de él. Y pienso que en este momento todos lo sentimos y deberían de disfrutarlo. África. Agua, mis agualta. Deni young girl came that she do not want me no more. Then I know.